amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Mira, ahorita vamos a llegar con la princesita. Ahorita a ver si me ve, a ver si se para. Se va a parar ahorita. Ahí está, miren, ahorita nos vamos a llevar a caminar. Ahí está, mírenla. Hola, hermosita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquita? Hermosita. Ahí está, miren, la vamos a llevarnos a caminar. Ahorita en un ratitito. Ahí está, mírenla. Vámonos. Vámonos, chiquita. Vámonos. Vamos a llevárnosla a caminar. Ahí está. Ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale. Párese. Párese. Vámonos. Vámonos a su casa. Mírenla. Luego, luego. Ella no piensa. Ella luego, luego se va. Dice, vámonos. Vámonos, dice. Véanla. Su tercer día de amarre. Pero ve, vio muy bien lo que los otros hacían. Y ella también lo hizo. O sea, sin problema ella. Mírenla. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, gordita. Vámonos. Mírenla. Es increíble la mera verdad. Quería que vieran esto. Lo fascinantes y lo inteligentes que llegan a ser estos ejemplares, la verdad. A mí me encantan, la verdad. Un saludo para todo el mundo entero. A todos los que mandan sus comentarios. A todos los que me han mandado sus comentarios. Ya me pasé. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Es que ahora no quité las puertas. Ahora no las quité. Vámonos por acá. Vámonos. Ahora no las quité. Y por eso ahora está media rara, mírenla. Pero vámonos, vámonos, vámonos. Dice, ahora esto está cerrado. Ahí está, mírenla. O sea, yo nomás la voy aquí caminando con el ronzal y ella va haciendo todo. Miren. La brincamos. Ahí está, brincó. Y ahí va. Ahí va. Ahí va. Yo nomás la sigo. Ya después ella solitita ya me voy pegando. Y al ratito ya me voy y ya la llevo al lado. Como decía, saludos para todo el mundo. Todos los que mandan sus comentarios. Los que mandan que les mande saludos a sus... por los comentarios. Saludos para todos. Aquí de parte del caballo caballero. De escandaloso. Ahí van, miren. Más que ya que vieran esta. Hermosura de becerra, la mera verdad. ¿Cómo van con sus orejitas? Miren sus orejitas. Sabe muy bien para dónde vamos, dice. ¿Será el camino o no será? De ahí va ella, súper feliz. Ya me traje a los otros pequeños. Ellos ya caminan bien. Ya caminan al lado de mí, ya. Lo mismo que ella. Va a llegar el momento en que yo ya voy a caminar al lado de ella, así agarrándola bien. Ahorita voy atrás de ella. Pero ya después me voy pegando a su lado, así como ahorita. Ahí va. Ahí va. Don Guayo. ¿Cómo está? Buenos días. Aquí estamos, Ire. Ahí está el que no quiere escandaloso. No lo quiere escandaloso, ¿verdad? Ahí está, miren. Miren, chulada. Ahí está escandaloso, está comiendo. Y aquí ella, ahí va, ahí va. Miren sus orejitas. No pierde sus orejitas. Va atenta con para enfrente. Dice, ¿será por aquí? No será por aquí. Y nada más. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pueden pensar, ella sabe el camino. Sí, sí, estoy de acuerdo que sí sabe el camino. Pero tercer día y grabarse el camino bien. O sea, hoy es su tercer día. Uno fue de colgarla, sacarla del... colgarla y ponerla colgada ahí en el... al lado de su mamá. Al segundo ya me la traje. Y hoy es su tercero. O sea, ya ahorita ya puede estar colgadita así. Ya no se mueve, ya no se jalonea. Y ya todo, mire, re bien que sabe su corral. Mire, ahí está su corral. Este es su corral ya, yo no moví nada. Si se dieron cuenta, ahí está. Lo abrimos. Ahí está. Lo jalamos tantitito. Y ahí entró. Ahí está. Espérese. Y allá están los otros, miren, en el fondo. Están comiendo. Ven, para soltarte. Ah, voy a soltarla, voy a soltarla, voy a soltarla, voy a soltarla. A ver si no se cuelga el teléfono. Nomás para que vean. Ahí está. Ahí está. Hola, chiquita. Hola. 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 Ahí la estoy jalando. Ahí está. Y ahí está, miren. Ahora que vean lo increíble que son. Vamos a ver escandaloso. Miren cómo va. Ya vaya con los otros. Miren cómo van sus orejitas y todo. Ya están viendo. Que ya me los traje colgados. Así caminando ya al lado de mí. Pasó lo mismo que ellos. Pero miren su
la actitud de la becerrita. Vamos con Escandaloso. Ahí vamos con Escandaloso. Ya está su techado aquí, miren. Aquí está ya acomodado tu techo. Miren, quedó padrísimo. Ahí se ve, miren la sombra cómo se ve. O sea, quedó padrísimo. ¿Verdad, Escandaloso? ¿Sí o no? Vengo a presumirles tu techado, tu sombreadero. Aquí está, ya está que también ya lo pusieron aquel. ¿Verdad? ¿Sí o no, Fresa? ¿Estás comiendo? Vine a visitarte, te mando a saludar a tu público. Tú también, dice que él también les manda muchos saludos, Escandaloso. Pero ahorita está comiendo. Que está comiendo, dice que nomás lo estoy molestando. Que está comiendo. Que ahorita no quiero hablar, dice. Estoy comiendo. Sí, dice que está comiendo. Que ya lo deje en paz. Por favor. Que les diga a ustedes que luego los saluda, porque ahorita está en su hora de alimentos y él no quiere ser molestado. Por favor, que todo, pero que los ama mucho a todos ustedes. Demasiado. Ahí está, que los quiere y los ama demasiado a todo el mundo entero, a todos sus seguidores, a todos los que a todos los que los comentan. Ya les dije. ¿Qué más? Que los ama mucho con todo qué? Que con todo su corazón los ama muchísimo y que les desea un feliz día. Saludos y bendiciones y mucho éxito aquí de Escandaloso, que les desea lo mejor a todos los que están desayunando, los que están comiendo y para los que están cenando, que les desea lo mejor y que provechito. Ya les dije todo eso, que gracias. ¿Qué más? ¿Ya? Que ya se acabó el rollo. Que ya lo deje en paz porque está comiendo. Dice Miguel, ya vete. Estoy tratando aquí de que ya me vaya. Está bien, ya voy. Bueno, pues ahí los dejo con Escandaloso. Saludos y bendiciones y mucho éxito aquí del caballo y el caballero que soy yo. Saludos y bendiciones. Si no se han suscrito, suscríbanse. La verdad, les va a encantar esto de Escandaloso y de todos los ejemplares que hay aquí. ¿Verdad, Escandaloso? Sí, ya está. Que ya me vaya. Ya me voy. Ya me voy, hombre. Que ya me vaya. Ahí está. Por favor. Ahí lo tienen a Escandaloso. Todo un galán de galanes. Pero presumido, ¿verdad? Despídete. Ya.